El ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, reveló que será la próxima semana cuando se sienten a discutir el tema de las medidas que serán tomadas para la flexibilización del horario de circulación por motivo de Navidad y Año Nuevo. Además, insistió en que el país debe continuar con las clases a distancia. Albania Flores nos amplía más. Luego de las presiones de distintos sectores para que se disminuyan los controles sanitarios contra el COVID-19, las autoridades al parecer se aprestan al cambio de restricciones. Por el momento nosotros vamos a discutir eso el próximo martes y entonces no me voy a adelantar. El ministro de Salud volvió a ser enfático en fijar su posición sobre la insistencia de diversos sectores para que se retomen las clases presenciales. Incluso en estos meses mucho mayor, donde los virus respiratorios se diseminan y se exacerban mucho más fácil. Señor ministro, ¿cuál es este planteamiento al ministro de Educación? El ministro está claro, cuando nosotros decidamos habrá clase presencial, mientras tanto no. Hay experiencia válida en otros países que han demostrado que la apertura escolar trae como consecuencia rebrotes, porque los niños, aunque no hacen cuadro severo, pero sí son transmisores. El ministro de Salud Pública fue abordado tras presentar los logros en su gestión durante los primeros 100 días. Aquí el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, respondió a los gremios de enfermeras, los cuales anunciaron paralizaciones en los servicios si son eliminados los incentivos que reciben producto de la pandemia. Tenemos fondos disponibles hasta diciembre. Si se asignan más fondos, podrán continuar los incentivos. Al celebrarse mañana el Viernes Negro o Black Friday, el ministro de Salud llamó a la población a no descuidarse y mantener el distanciamiento entre personas. Elvania Flores, Noticias.